cabrón. Oh. Aguas, se va. Buen día, amigos. Aquí Juan Rochagoyán. Y esta semana en Mex Angler seguimos pescando en agua salada. En esta ocasión estamos cerca de Cancún, aquí pescando. El día de hoy vamos a pescar troleo. Ahora sí que una sorpresa lo que se pueda pegar el día de hoy, pero vamos a intentarlo. Estamos aquí, pues ya llevamos unos días, pescamos por ahí en el estero, sacamos unos robalos muy buenos, ahí para que chequen el video, ahí lo dejaré abajo en la descripción. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a pescar al troleo, una técnica bien diferente de lo que les he enseñado. Casi siempre pescamos casteando, hoy vamos a trolear, ahorita les voy a enseñar la técnica. Mis invitados del día de hoy, tengo aquí a mi primo, el buen Omar. ¿Qué pasa, hermano? ¿Listo o qué? Listo ya, a ver qué. ¿Cuántas veces has manejado una lancha antes? Primera. Eso, pues ese va a ser nuestro capitán. A ver cómo se rifa este compa. Aquí ya le está volanteando machín el güey. El amigo que nos invitó a hacer esta pesca por acá, que estoy muy agradecido, el buen compa Florian. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Listo o qué? Ah, ya ha hecho la primera línea aquí al agua. Eso es todo, hermano. Vamos a ver cómo nos va. El último día que pescamos sacó un robalo muy bueno, como de 5 kilos. Vamos a ver hoy qué se pega, amigos. A empezar a tender carnadas. El día de hoy, esto es lo que vamos a hacer, amigos. Trolear con carnada, así como esta. Este es un balijú. Es un pez así alargado. Con este vamos a trolear y con esta falda así. Esto es lo que vamos a usar el día de hoy. Puede salir muchos peces. Esta es la carnada del día de hoy. Vamos a darle, a ver qué tal se pone. Ah, ya lo vi. Bien rápido, güey, qué pedo. Se voy a armar. Dale, el volante derecho. No vas a cruzar. ¿Derecho? Sí, para que no se crucen las líneas. Dale, así. A tu guá. ¿Estás grabando? Pero creo que ya no veo la pantallita. No, está bien. Amigos, el primero ya salió aquí en corto. Un doradón. Aquí lo tengo ya, ¿eh? Ah, perro. Aquí está en corto ya, mira. Buen dorado. Ahí está, papá. Primero, papá. 5 minutitos de pesca. Buena, papá. Ahí está, amigos. Se me hace que hoy va a ser un buen día de pesca de dorado. Nada más. Vean los colores de estos peces, de los más bonitos que hay en el mar. Ahí está. Muy bonito. ¿Qué? ¿Nos lo llevamos o qué, güey? Sí. Venga. Amigos, nos lo vamos a llevar. Nos lo vamos a cenar el día de hoy. A ver qué tal está. Fuertísimos estos peces, ¿eh? Bien bonito. Que agarrarlos con fuerza, firmes, así de la cola y de acá. Ahí está. Primero, hermano, venga, 5 minutos de pesca y sale este pez. Hoy pinta para ser buen día. En lo que veníamos recogiendo el señuelo para volver a tirar, pegó otro el Florian a huevo. A ver, espera. Amigos, el segundo dorado del día. No llevo ni 10 minutos pescando y sale segundo. Vean nomás, acá, y este lo sacó mi compa el Florian. Pensó que estaba atorado en el motor, pero pues ya traemos a la pareja, hermanos. ¡Eso es todo! Hermanos, 10 minutos de pesca aquí.
en Cancún, bueno, cerca de Playa del Carmen más bien. Ya van dos dorados, muy buenos, como de unos 4 kilos, troleando. Buenísima la pesca va a estar hoy, parece. Aquí lo que estamos haciendo, pues estamos buscando, no sé si lo alcanzan a ver, amigos, pero allá a lo lejos se ven unas manchas de sargazo, que es una vegetación flotante. Y ahí donde está eso, el dorado siempre está alrededor de algo flotando en el mar. Ahí es donde lo estamos encontrando. Así que pinta bueno el día. Vamos a seguirle dando, amigos. 10 minutos, dos dorados. No puede estar malo el día. Así que vamos a seguirle, a ver qué tal. De las líneas, me la recorrí. Ah, yo creo que así lo levantamos. Apenas estuvieron trabajando bien las carnadas y madres, cabrón. ¿Está grabando tu cámara? Uy, se le está zafando. Seguro del carrete, güey. Espérate. Hay otro. Ándale. Tráetelo, güey. Ándale, güey. Ese no es bonito, ¿eh? Ese es otra cosa. ¿Sí? Yo lo vi más azul. No, tú. Es el tuyo. Igual, bueno, no, está el líder, güey. Esto es pesca, vea nomás, el doblete de dorado. Troleado, perro. Ahí está, amigos, doblete de dorado. Dos hembras sacamos aquí. Troleaditas, las dos. ¿Como cuántos metros les das de línea, güey? Yo tengo que ver como que no le damos cuenta a la, okay. La última y las otras cerca. Okay. Amigos, estamos troleando más o menos tendiendo las líneas como a 40, entre 40 y 60 metros para empezar a pescar. Eso es lo que le damos de distancia de aquí de la lancha hacia allá. Traemos un total de 1, 2, 3 y 4. Traemos 4 cañas troleando. Estamos troleando con 4 señuelos a la vez. Y muchas veces los dorados vienen en parejas, así como esos. O vienen en escuelas, vienen de varios. Entonces tratamos de más o menos de llevar esas cañas para ver si podemos capturar 2 al mismo tiempo como ahí. Así que vamos a ver, amigos. Vamos a seguir porque se está poniendo buena la pesca. Venga. Esta pesca cansa bastante, amigos. Hay que estarse hidratando porque está perro el calor. Y está intensa la acción. Muy rápida. Cuando hay pesca en el mar es una locura. Cuando hay buena pesca. Está mamalón este. ¿Está grabando esta cámara? Sí, güey. ¿Esta de aquí? Sí. Así, dale. Dale al líder, venga. Buena. Muy bueno. Macanudo este.
quito el motor. ¡Tercero, amigos! ¡Venga! Amigos, no llevamos ni una hora pescando, llevamos tres doradones, pero buenos, ¿eh? De hecho, se los voy a enseñar. Ahí están, tres dorados grandes, ¿eh? Bueno, decente, se podría decir. El más grande va a estar como de unos 7 kilos, 8 kilos, demás como de unos 5 por ahí. Pero bastante bien para llevar ni una hora pescando. Deben de venir a tratar esta pesca, amigos, aquí en Cancún, Playa del Carmen, toda esta zona está pegando los dorados con todo, ¿eh? Vamos a ver qué tal se pone lo que resta del día, a ver si sacamos otra especie, porque hay varias aquí que se pueden pegar. Bueno, sáquelo. Uno más. No tenemos ni guantes, amigos. Aquí andamos bien locos, como vengan. Otro doradito, amigos. Como de unos 3 kilos, chiquito. Ya tenemos tres buenos, lo vamos a soltar. Recuerden, captura y libera. Cuando ya traen lo que se van a comer, hay que liberar a los demás para que siga viendo y sigan creciendo. Venga. Al agua. Todo, hermano. Pescona, hermano. No llevamos ni una hora pescando y todo lo que llevamos ya. Esto es Cancún. Vengas a pescar acá. Dorado también, chiquillo. Ah, por eso me lo dice, porque está chiquillo. No, está bien, mira, ahí se ve la mancha, está bueno. Dale. ¡Cálele! ¡Con ganas! ¡Tríncase! ¡Nah! Eso no es nada, tú dale, güey. Ahí viene. Amigos, uno más pequeñito, este lo vamos a soltar, pero... A ver, hermano, agárrate por una buena foto. Échalo al agua. Acá, de este lado, güey. Así, güey. Así nomás. Buenísimo, hermano. Amigos, esta pesca del mar es cansada, es trabajo, ¿eh? Y ocupas traer tripulación, tienes que traer quien maneje. Ahí va mi primo manejando el 100. Tienes que traer quien vaya al pendiente de las carnadas, del troleo y ir observando, porque aparte la pesca del mar es muy visual. Tienes que ver dónde hay pájaros. En este caso, donde está el sargazo, es donde están los dorados. Entonces vamos buscando. Recuerden, en el mar, los ojos bien abiertos, viendo hacia todos lados, a ver hacia dónde ves algo de acción. Amigos, se acaba nuestro día de pesca, el mejor día de mi vida pescando dorados, troleaditos, algunos casteados por ahí, pero no pudimos grabarlo muy bien. Por ahí perdí una cámara por tirarme al agua, pero bueno. Amigos, espero que les haya gustado este video. Coméntenme qué les parece la pesca de agua salada, a ver si les gusta. Coméntenmelo ahí si quieren que sigamos haciendo videos en el mar para seguir haciendo estos viajes. Amigos, muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Recuerden suscribirse a su canal Mex Angler. No olviden seguirnos en Instagram como Mex Angler y en Facebook también para que vean las fotos y los videos de estas capturas que hicimos el día de hoy. Y amigos, recuerden siempre, llévense lo que van a comer y lo que no, capturen y liberen. Y también recuerden, tienen un descuento del 10% en terrapesca.com. Su código es Mex Angler con letras mayúsculas para obtener todos sus artículos de pesca y campismo y los pueden obtener. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima pesca. ¡Yeah!